Bobo, amigos, ¿cómo están? Yo soy Ale de Juegos, Juguetes y Coleccionables y el día de hoy tengo una súper noticia porque Novelmex nos hizo así el gran favor de mandarnos muchísimas mochilas súper padres que les voy a enseñar justo ahorita. Así es que espérenme tantito, las voy a agarrar de acá. Primero tenemos esta hermosa mochila. Ahora que Bauset está súper de moda, que fui a la TNT y vi un buen de cosplays de Bauset. Esto simula un poco como su conchita o su parte de atrás de Bauset y así. Pero son helados que como que los embarraron ahí. Está muy original porque son de diferentes colores. Se me hace como un toque mega hipster porque son... Bueno, no sé, se me hace como muy electro este rollo. Y lo padre de esta mochila es que atrás tiene como cojines... Que está buenísimo porque es horrible que tienes la mochila más padre e increíble, pero atrás te estás matando de la espalda y ya no puedes con ella. Entonces este detalle de los colchoncitos de aquí, porque tiene como para las alitas y para la espalda baja aquí. También está acolchonadito, está súper bien. Tiene dos bolsitas escondidas aquí para meter cualquier chuchería que traiga uno. Del otro lado está igual, acá están. Y vamos a abrirla para ver qué tal está por dentro. Eco. ¡Ay, miren! Aquí tiene un chunchulín para la compu. Para que no se te vaya... Porque es horrible que ande bailando por tu mochila en la computadora. Es espantoso. Te preocupas más por eso que por nada. Y está bastante padre. O sea, a mí me gustó mucho. Los colores se me hacen, les digo, como muy electro. No sé, está bonito. Me gustó. A ver, vamos a ver, tenemos otra igual, pero de diferente color, o sea, está como el mismo diseño, pero con otros colores. Este está como más kawaii, no sé. Esperemos con esto acá. Es el mismo diseño, con las mismas esponjitas de acá atrás y todo, las bolsitas, pero de otro color, por si son más partidarios de lo kawaii y de los colores pastel. Ok, vamos a ver. ¿Qué más sorpresas nos tienen? No me dejo. Bien. Ahí está. Vamos a aventar las bolsas por aquí y luego las recogemos. ¡Ay! Ahí vienen otras que están súper padres. Este se ve muy original. ¡Guau! ¡Wow, está increíble! O sea, este es como el diseño súper mega original para los deportistas extremos. Bueno. Yo no hago ningún tipo de deporte con balón, pero me encantó este rollo porque parece como que trajeras la conchita de la tortuga, pero en forma de balón de básquet, entonces está increíble. Está bastante simple por dentro, o sea, realmente nada más tenemos la parte de lo que es la mochila, pero está ideal para llevar como tu cambio de ropa, del gimnasio, o si vas a jugar con tus amigos al parque o algo. Está buenísimo traer ahí una playera por si te sudas o algo así. Vamos a ver qué más sorpresas. A ver. ¡Ay, wow! Está bien bonita. Es un dragoncito. Y aparte también aquí este detallito del cierre está bonito. O sea, porque es de la marca. Pero es como una calaquita. Está bien padre. Y está muy original esto. O sea, los cuernitos me hacen un detalle increíble. Ok, tenemos aquí un dragón. Igual tiene sus bolsitas secretas aquí. Para cualquier chunchulín aparte. Dulces o no sé. Chocolates, que yo siempre llevo chocolates. Y aquí tiene la famosa para la botella de agua. Aquí está. Y ahorita está un poquito aplastado porque venían en su bolsita. Pero aquí tienes como para poner agua o algo así. Vamos a ver si cabe. ¡Ah, sí cabe! Ya, súper. Y vamos a abrirla a ver qué sorpresita nos trae acá adentro. Ah, pues también esta es una cuestión más simple, no trae para la compu, pero igual está buenísimo por si quieren meter cuadernos o no sé. Este tipo de mochilas a mí me gustan mucho porque te cabe literalmente todo, o sea... Si lo sabes acomodar, te cabe todo. Entonces, bueno, esta está muy bonita. Tiene un diseño muy original. Pasemos a la siguiente. A ver si no se me cae aquí la torre. A ver. A ver, vamos a ver. Órale, esta tiene como una constelación. Qué padre.
¡Ay, wow! Está prendiendo. No sé si lo logran notar, pero prende, o sea, tiene como foquitos. No sé si tenga como alguna cosa en específico que tenga que... O sea, si alguna constelación en específico brille o algo. Pero está bastante original eso. Está buenísimo para irse de acampar o a explorar algo y que brilles por ahí. Está bueno. Esta bolsita se me hace muy útil. Puedes guardar aquí plumas, cualquier cosa que no quieras que se mezcle adentro. Igual tiene sus bolsitas acá. Lo mismo que la del dragoncito para el agua. Ah, pues sí, es lo mismo. O sea, tiene como la bolsita para el agua y otra para chunchulines chiquitos aquí. Me encantó el detalle de que brillara. Ah, a ver. Igual esta. Ah. Esperen un momento. Tiene aquí algo. Tiene como... ¿What? Tiene como un como coso que se para. No estoy segura para qué sirva esto. Pero está bueno porque aquí se para. O sea, vaya, puedes poner, no sé, tu compu. Y adelante libros o X, no sé, cualquier cosa. Pero está bueno porque aparte es como de esponjita. Entonces, o sea, nunca había yo visto una mochila así. Pero seguramente es útil para que no se golpee la compu o el iPad o lo que sea que traigas aquí adentro. Me agrada, me agrada. Y aquí hay otros diseños que también tienen foquitos y seguramente también prenden. ¡Ah, sí prenden! ¡Yay! ¡Wow! Este está increíble, el color está buenísimo, me encantó. O sea, es como ahí, como los polvos estelares espaciales. ¡Bah! ¡Qué padre! Creo que me gustó más este color. Pero bueno, las dos están increíbles. Y acá también tenemos otra del mismo estilo, que también prende y que no puedo sacar de su bolsita porque tiene... Lo logramos. Para los que les gusta el bling bling, aquí está. ¿Qué son? Ah, sí, sí. Le dije, son lunas y le estoy diciendo bling bling, no. Pero son como diamantitos, igual brilla. Está padrísima. Todas igual con el mismo diseño y supongo que con el mismo chunchulín adentro. Nada más voy a abrir una más. Pues. ¡No! ¡Esperen un segundo! ¡Viene con sorpresa! Esta cosa es muy... O sea, es diferente. Aunque brillan las dos, es diferente porque aquí igual puedes poner tu agua. Pero está diseñado como con una redecita con... ¿cómo se llama? Resorte. Y eso está buenísimo porque a mí me choca que se me esté cayendo el agua en mis mochilas. Entonces aquí esto te lo detiene. La red, la mallita está súper bonita. Está como acolchonadita y eso está padre porque me chocan las que son como todas delgadas que se rompen. Entonces creo que esto es suficientemente resistente para que pongas tu termo. Aquí hay otra bolsita para las cosas. Esta no tiene bolsa enfrente, igual que esta. Pero adentro viene la diferencia. O sea, no está el chunchulín separador. Está esta bolsita. Pueden verla, aquí está con el resortito también. Pero aquí igual puedes poner tu iPad o tu compu chiquita y así. Igual tiene un separador, pero no con esponja, sino nada más de tela para que no se te manche o algo. Y está increíble. Y aquí arriba... ¡Ah, mira! No, es que no es un chunchulín separador. Es un compartimento secreto para meter tus plumas y que no se te... Por si siempre pasa que se te chorrea la tinta y es horrible que te manche todo y aquí tienes como el espacio perfecto para guardar cosas pequeñas. ¡Wow! Es como un estuche aparte. ¡Órale! No, pues sí, me gustó más este diseño. Está bien bonita. No, entonces tengo que abrir esta rápidamente. Vamos a intentar... Esta igual tiene bolsita enfrente. Me encantó el detalle de que, en serio, todo brilla. O sea, la parte del cierre de aquí brilla. Es como súper bling bling esto. Vamos a cerrarla bien. A lo mejor no la cierro. Mejor la dejo así. Pero bueno, me encantaron los dientecitos de este que sí, que también como que tiene el bling bling. Aquí de este lado... tenemos la misma bolsita de la de abajo, no tiene mallita. Y el chunchulín este para poner cositas, ¿no? Y también tiene aquí arriba... ¡Ok! ¡Pero este es más grande! No, bueno, qué diseños tan increíbles. Este no es tan chiquito como el de aquí. Aquí puedes meter... Yo creo que hasta un iPad chiquita.
Vamos a ver, voy a abrirla para que veamos de qué tamaño es la bolsita secreta de esta mochila. Sí, esta es como normal y es el... No, ya entendí, es que es el mismo chunchulín que pusieron acá de separación y no es separación, es simplemente una bolsa aparte. Sí, miren, aquí también está, en la primera que les enseñé. Es una bolsita aparte para meter cosas, pero está más grande que esta. O sea, aquí puedes meter fácil un iPad pequeña y te cabe perfectamente bien. ¡Oye, está bien padre! Me gustan. Pero sí, sin duda creo que la ganadora para mí fue esta. Sigamos adelante. Y ya no me va a caber aquí. Vamos a poner esto acá otra vez. Ay, está pesando. Muy bien, veamos esto que es. ¡Wow! No es cierto, tiene bocina. ¡Qué padre! Para aquellas personas que les gusta andar en bici o algo así, o sea, se me hace como la onda más hipster increíble del mundo esto. Ahorita la probamos, vamos a ver primero el otro modelo. Porque claramente aquí están las bocinas, ya las sentí. ¡Ay, esta está bien bonita también! Vean nada más qué padre está esto. ¡Wow! Vamos a abrirlas. Dejemos esta por acá. Me encantó el detalle de las rueditas, o sea, las rueditas del carro con bocina están increíbles. Como muy Miami esto. Tiene aquí su bolsita con sus bocinas. Aquí está, cabe perfectamente pues, cualquier cosa, una agenda pequeña, lápices, lo que sea, está padre ahí. De este lado no tiene bolsitas, no tiene bolsas laterales, pero vamos a ver de aquí. Igual es una mochila sencilla, pero yo opino que son las mejores porque puedes meter las cosas y te cabe absolutamente todo. Y bueno, aquí tiene su aparatito de las pilas para que puedan hacer funcionar las bocinas. Así es que pues vamos a probar. ¡Ay, estoy emocionada por probar las bocinas! Vamos a ver. ¡Wow! Yo la quiero. Está wow. O sea... Y aparte un volumen potente. O sea, está machín como para llevarlo a la fiesta y decir, no se preocupen, yo traigo mi mochila con bocinas integradas. ¿Por qué no? No, bueno. Muy bien, Novelmex. Muy bien. Están bastante padres. Y pues, chicos, o sea... No saben la cantidad de modelos increíbles que tienen. Estos solo son algunos. Por favor, vayan a la página de novelmex.com para que vean todos los modelos que hay. De verdad, se van a quedar con la boca abierta igual que yo. Estos son algunos nada más los que presentamos. Me encantaron, me fascinaron. Y si quieren más detalles, no olviden entrar a la página de novelmex.com y ahí ver todo lo que necesitan para sus mochilas que están súper padres. Yo soy Ale de Juegos, Juguetes y Coleccionables. Y esto fue una presentación súper chida con mochilas.